La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una queja de oficio por la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal del actor Octavio Augusto Ocaña, quien murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza luego de una persecución por parte de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli, de la que circulan numerosos videos en redes sociales donde se capta a un elemento policíaco sentado en la ventanilla de una patrulla desde donde pudo haber disparado contra el actor.